tal, chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online. Y bueno, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. Así que vamos a checar rápidamente qué nos sale en esta ocasión. Y dice, armadillos, 9 bandas despellejados. Venga, es un animalito que vamos a poder encontrar en la zona de New Ostia, que es la zona desértica, y sobre todo por los alrededores de Tumblr. Así que venga, ahorita les enseño algunas buenas ubicaciones. Autoridades burladas, simplemente la liamos un poco, nos va a salir el cartel de Se Busca. Y posteriormente tendríamos que salir del área de color rojo que se nos está marcando en el mapa. Cadáveres de animales pequeños despiezados. Ok, tenemos que limpiar animales pequeños. Eso va desde las ratas, chicos, hasta cualquier clase de ave pequeña. De acuerdo, es un desafío súper sencillo. Lo pueden hacer con sapos, con ratas, las variantes 3 que tenemos dentro del juego. Las ratas admiscleras, los murciélagos, cualquier clase de ave pequeña. Y la verdad es que tenemos bastantes, se puede hacer. Luego dice, enemigos abatidos sin apuntar, no jugadores sino NPCs. En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Siempre presionar el obturador de disparos, sobre todo se los recomiendo con escopetas. Lo pueden hacer incluso con las autoridades, simplemente matan a las autoridades sin apuntar. Así que venga. Luego dice, podios en enfrentamientos de tiroteos. Es un desafío muy sencillo para unirnos a la serie de tiroteo. Desplegamos el menú de modo libre, nos vamos a unir rápidamente o partidas rápidas, dependiendo de la traducción. Y aquí tendríamos las series de tiroteo, chicos. Así que venga, solamente sería cuestión de tener podio. Así que venga, tendría que ser primero, segundo, tercer lugar, si no me estoy equivocando. Sí, son podios, perfecto. Primero, segundo, tercer lugar, chicos. Luego dice, pájaros abatidos en pleno vuelo con fusil de precisión. Solamente contamos con dos fusiles de precisión, ya sea el Rolling Block o el Cárcano. ¿Cuál es el mejor? El Cárcano. Cadencia de tiro es mejor que daño, chicos. Pero bueno, es muy sencillo el poder hacer esta clase de desafío. Luego dice, Rancho McFarlane visitado, se puede hacer súper sencillo utilizando el viaje rápido. Así que venga, vamos a empezar esto súper sencillo, chicos. En este caso les recomiendo que si quieren hacerlo de baja sin apuntar a los enemigos, háganlo directamente con las autoridades. Uy, como esto está tocando. No me gusta la música. No se encrolles con nadie, chicos. Ok, hay que esperar, hay que activar el mapa. En este caso, estos NPCs que nos salen con el ojito no nos van a servir. Tenemos que hacer baja sin apuntar. Venga, aquí va a salir una autoridad. Simplemente vamos a presionar el obturador de disparo. Venga, una baja. Dos bajas, perfecto. Izquierda, derecha. Venga, tres bajas. Pero yo estoy utilizando el EMA porque el EMA tiene dos versiones. What the fuck, no me has dado ni una campeón. Ahora sí ya me diste. Y nos faltaría solamente uno más para completar el desafío del día de hoy. Así que venga. Uy, este sí me dio bastantes, ¿eh? Y venga, hacer punto 20 y 200 de experiencia, chicos. Aquí directamente podríamos hacerlo de autoridades burladas. Venga, súbete a muerte, que de hecho no es un buen caballo. No es un buen nombre para un caballo, de hecho ponerle muerte a tu caballo. Venga, caballito, corre, 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 caballo. Y bueno, chicos, mientras estoy corriendo como desquiciado de esta zona, les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales, como es Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace canal de Discord y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Pulpi o bien estar en el enlace. De igual forma, chicos, si están buscando algún desafío en concreto, al día de hoy he subido todos los desafíos que existen, tanto en guías rápidas, que hago todos los días, o bien en guías rápidas. Ejemplo, pueden encontrar una guía en concreto de los mormujos, un cormorán, yo qué sé, un pejelagarto, un murciélago, cualquier animal que estén buscando, ya se encuentra dentro del canal en guías en concreto. Vean, esto es súper rarísimo, ver aquí una autoridad. Esto es súper troll. Eso es por mi caballo. Vean cuánto le quitó de mi pobre caballito. Y bueno, les recuerdo que las guías rápidas las hago un poquito más extensas para que aprendan a jugar sin necesidad de ver tanto vídeo. ¿Qué podríamos hacer aquí? Ejemplo, yo traigo el Cárcano, chicos. Para mí es el mejor francotirador. Como siempre les diré, es mejor la cadencia de tiro que tener más daño, por muy bueno que seas con el francotirador. Hay builds que directamente son para hacer un tanque y no los vas a bajar aunque hagas mucho, mucho daño. Bueno, en este caso voy a utilizar el Cárcano. Podemos abatir cualquier clase de ave. Lo cual no tendría que ser nada complicado, chicos. Así que venga, vamos a ver si hay alguna clase de cuervito. Que de hecho lo único malo es que es de noche. Uy, aquí ya hay aves. Venga, 0.20 y 200 de experiencia. Venga, bájate de esto porque es más fácil tirar así. Y por cierto, estoy utilizando una munición que no sirve, chicos. De hecho, con esa munición van a fallar un buen. Por ejemplo, ahí lo tenemos.
0.20 y 200 de experiencia. ¿Por qué no recomiendo esta munición que se llama munición de alta velocidad, chicos? No la han arreglado. Si tienes a un jugador enfrente y le disparas con esta munición, no le vas a dar. Les voy a hacer un vídeo en concreto porque muchos no me van a creer. Así que bueno, voy a hacer un pequeño corte y nos vemos en breves. Ok, chicos, vamos con el siguiente desafío, que es despiezar o limpiar animales pequeños. La verdad que hay una gran variedad de animales pequeños, chicos. Hay ranas, bueno, hay tres variantes de ranas, hay tres variantes de ratas, un montón de aves pequeñas. Y bueno, en este caso yo lo voy a hacer con ratitas, chicos. ¿Por qué? Porque simplemente estoy cerca de esta zona y es el animal más pequeño que puedo llegar a encontrar de noche, aparte de los murciélagos. Así que bueno, me encuentro en el claro de Volger, chicos. Aquí vamos a poder encontrar bastantes ratas. Ahora bien, ejemplo, ya supongamos que hemos cazado de 3 a 4 ratas. Ejemplo, ya tengo las 4 ratas que voy a necesitar para el día de hoy. Despliego mi zurrón y en el apartado derecho nos van a salir 4 opciones. Entre ellas nos sale limpiar. Así que venga, vamos a limpiar. Una. Limpiamos. Ok, limpiamos. Dos. Limpiamos 3. Y limpiamos 4. La verdad es que no sé cuántas se nos están pidiendo. Venga, vamos a ver cuántas se nos están pidiendo. Ah, son 5, está súper sencillo. Por cierto, les voy a mostrar que también se puede hacer con aves, por si es que tienen la duda. Ejemplo, nos vamos aquí. Ejemplo con palomas, ¿no? Que es uno de los animales más complicados de encontrar. Estos animalitos son aves súper pequeñas, chicos. Se encuentran en todo el mapa. O si no, con murciélagos, ya que estamos en el pantano. Los sapos también funcionan bastante bien. Lo voy a hacer con un ave para que vean que también funciona. ¿Ya ves? Y 0.20 y 200 de experiencia. Vean, por aquí están pasando bastantes murciélagos. Los estoy escuchando a legos. Vean. Son murciélagos. Y también se consideran animalitos pequeños, chicos. Así que bueno, lo pueden hacer con lo que ustedes quieran. Les enseño dónde me encuentro, por si no saben dónde está el claro de Volger. Mapa en global. Y vamos disminuyendo. Aquí vamos a poder encontrar muchas ratas. Y si quieren encontrar la ciudad de las ratas, es justamente aquí, chicos. Es la zona con más ratas de todo el mapa. Pero bueno, vamos con el siguiente desafío. Venga, chicos, ya estamos aquí en Rancho Matt Farley. Es una de las ubicaciones más sencillas. Les muestro el mapa en global. Y vamos disminuyendo. Pueden utilizar cualquier clase de viaje rápido, ¿eh? Ok, chicos, vamos a encontrar un armadillo de 9 bandas justamente por toda esa área, ya que ahí tenemos un spawn constante de este pequeño animalito. La verdad que no es muy complicado de localizar, chicos, vean. Ok, me lo pusiste demasiado fácil, querido armadillo. Y bueno, chicos, esta es una de mis áreas favoritas para, pues, cazarlos. La verdad es que son súper sencillos de encontrar en los alrededores de Tumblr. No obstante, se pueden encontrar toda la zona de New Ostic, chicos. Así que venga, ahorita les enseño la ubicación. Ya con eso me tendría que dar 0.20 y 200 de experiencia. Venga, págame. Perfecto. Es nuestra ubicación, chicos. De hecho, incluso se tendría que dibujar un pequeño armadillo por la zona. Ejemplo, toda esta área es un spawn constante, chicos. Simplemente nos damos vueltas consecutivas hasta poderlos localizar. Ahora bien, esta es una de mis zonas favoritas. Al igual que justamente esta área, chicos, podríamos encontrar bastantes. Cuando digo bastantes, son bastantes de 2 a 3 por zona. Y bueno, toda la parte superior. Les vuelvo a reiterar, toda la zona de New Ostic funciona bastante bien, chicos. Pero sobre todo estas áreas son de mis favoritas. No se requiere absolutamente nada. Puede ser incluso que esté lloviendo, pero les recomiendo que vayan justamente cuando esté despejado. No importa si es de día, si es de noche, pero que esté despejado. Es decir, que no esté lloviendo. Así que bueno, chicos, les recuerdo que en la descripción del video van a estar mis redes sociales. Facebook, Instagram, canal de Twitch, página de coleccionables, enlace a canal de Discord. Y canal secundario, el cual lo pueden encontrar como Polupi. Ahora bien, chicos, si tienen cualquier clase de duda, déjenme un comentario y a la brevedad les contestaré. Me llego a tardar, chicos, pero créanme que les contesto a todos. Así que bueno, si les gustan los conjuntos que estoy llevando, solamente escriban conjuntos. Y al finalizar, Naraku 13. De ejemplo, el día de hoy estoy llevando una variante del caballería que ya previamente les había subido, solamente que en color verde. Y bueno, creo que es todo lo importante que les tengo que decir. Espero les guste el vídeo y suerte.